Le cuento que sigue encendido el tema de la Cámara de Cuentas, <coughs> perdón, a partir de que han salido nuevos datos. Nuevos datos porque eh, Janel Ramírez, que es eh, el actual presidente, parece que ha contratado un equipo, eh, una agencia de. Publicidad a los fines de que le maneje las respuestas que él debe dar al problema que han planteado las tres, <coughs> la tres miembros del Pleno que la han emprendido contra él y su compañero. Así las cosas, hoy el compañero Daniel Cántara planteaba novedades que se están dando en esa crisis que yo insisto, el Congreso no puede dejarla caminar porque le hace más daño que bien a la institución. La comisión que designó el Congreso para tratar de solucionar, investigar y tratar de solucionar el tema, lo que ha elaborado es un documento de conciliación. A ver si lo firman la parte, las parte, la tres damas y los dos varones, y llegar a un acuerdo de convivencia pacífica y de trabajo organizado. Yo no creo que eso sea dable, dado que la crisis para mí es indetenible. El propio presidente Anel, al encargar una agencia que le defienda sus intereses y lo defienda a él, Deja entrever que el problema es más grave de la cuenta, porque él habla de que hay armonía y no hay, de que una de las tres mujeres volvió y se le sumó y él tiene mayoría en, en conflicto. Entonces, yo pienso que eso agrava más, por lo que mantengo mi posición de que se debe plantear el juicio político como solución a la crisis y que los resultados de ese juicio no deben ser. Al presidente solamente, sino al grupo completo, a los fines de eh, partir de cero para elegir eh, un nuevo equipo, eh, quizá con más experiencia, eh, mayor capacidad gerencial, para que dirija esa importante institución. Mire, don Freddy, <coughs> la verdad es que la sociedad dominicana en este momento debe sentirse frustrada, porque había cifrado todas sus esperanzas. En el sentido de que al fin <coughs> íbamos a tener una Cámara de Cuentas que dejara de ser una Cámara de, de Cuentos, que fuera un instrumento para asegurar la transparencia en el ejercicio gubernamental y que las cuentas nacionales iban a estar claramente contadas. Incluso por eso, de alguna manera, la sociedad dominicana aplaudió cuando el presidente de la República, Luis Abinader, le dijo, acusó de irresponsables a los pasados miembros de la Cámara de Cuentas e incluso le pidió que renunciara. Porque todo el mundo estaba convencido de que la Cámara de Cuentas no hacía las auditorías y de que más bien servía de socio para ocultar la corrupción administrativa. Bueno, pues, incluso por eso se vendió la, la propuesta, la iniciativa del presidente Luis Abinader y del PRM de que se escogieran miembros de la Cámara de Cuentas que no perteneciesen a partidos políticos. Lo primero que tengo que de de decir es que me engañaron o nos engañaron porque... Janel, Janel, ¿qué se llama? Janel uh -huh. es miembro del PRM. Empezamos porque nos engañaron, pero que aparte de eso todavía no se ha presentado una auditoría que usted, usted y uno pueda decir, concho, ya empezó a trabajar la cámara de cuentas a favor de la transparencia del Estado dominicano. Ya la cámara de cuentas es un socio del Ministerio Público para enfrentar la corrupción administrativa. No ha pasado eso. Lo que hemos vuelto a ver, a ver es el pleito, el chisme, la inconsecuencia de aquella Cámara de Cuentas que fue necesaria a través de un, de un juicio político de destituirla eh, con, por completo. Yo pienso que... Efectivamente, con todas las informaciones que han salido a la, luz, a la luz pública, se amerita un juicio político para ver si es al presidente, si es a todos o a algunos que hay que sacarlos de la Cámara de Cuentas para que esa entidad envíe un servicio uh -huh. adecuado a la población. Hay un rumor. Que, es, que se está, que está tomando cuerpo en la opinión pública, que para mí eh, se ha lanzado al aire para crear algún tipo de nebulosa para poderse proteger, en el sentido de que supuestamente las damas están creando esta situación de enfrentamiento porque hay unas supuestas auditorías que el señor Jamel Janel, Janel, no, bueno, como me llame, eh, quiere publicar y que entonces eh, los otros miembros, exactamente las otras tres miembros, no quieren que se publique. Lo primero es que la ley establece que lo primero que debe hacer la Cámara de Cuentas cuando realiza una, una auditoría es colgarla en su página web. La ley de transparencia indica eso. Entonces, simple y sencillamente, se supone que atendiendo a los reglamentos y a la ley de, de transparencia gubernamental, bueno, si hay una auditoría que la publiquen en la página web y luego que determine el Ministerio Público si esa auditoría tiene o no dolo al punto de que amerite llamar a capítulo a algún pasado funcionario. Que habría manejado inadecuadamente los fondos del Estado. Pero al final del camino, lo de la auditoría no es más que un rumor. Un rumor. Ahora, lo que sí es seguro es de que hay un enfrentamiento de, de las tres eh, miembros de la Cámara de Cuentas que fueron y conversaron con el el presidente de, del Senado y como el presidente de la Cámara de Diputados y hay una carta de dos funcionarios importantes que lo acusan de acoso sexual. Entonces, eso ese enfrentamiento definitivamente sí. va a impedir que la Cámara de Cuentas cumpla con su deber de hacer las auditorías que necesita el Ministerio Público que necesita el Estado Dominicano para uh -huh. llevar transparencia el manejo uh -huh. de la cosa pública. Y como ellos no lo, no lo pueden hacer, hay que quitarlos. Así es. De todas maneras, uno espera que eh, eso, ese conflicto, esa crisis, termine rápido, porque, mientras tanto, uh -huh. la institución que tiene que trabajar ininterrumpidamente porque tiene demasiado trabajo, porque es la responsable de fiscalizar todas las instituciones del Estado. Está paralizada porque no hay un acuerdo entre los miembros del Pleno. Yo me imaginaba, yo me imaginaba a la Cámara de Cuentas, lo dije tantas veces, incluso estaba feliz yo, siendo un aliado estratégico del Ministerio Público, haciendo las <coughs> auditorías que necesita el Ministerio Público para que el Ministerio Público tenga un instrumento financiero eficaz para enfrentar a. A la corrupción, no, ha tenido que ser el propio Ministerio Público quien haga los, los, los las auditorías para determinar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Cámara de Cuentas no ha hecho nada con tanto privilegio que tienen. Así es. <coughs> bueno, le cuento que en el orden internacional, la prensa destaca que ayer se inició la 77 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde estará sesionando hasta el próximo día 30 <coughs> y por donde pasarán todos los presidentes y jefes de Estado de los países miembros de la ONU. Eh, el evento se abrió como de costumbre con un interesante discurso a cargo del secretario general Antonio Guterres, donde planteó eh, como punto de agenda de la Asamblea eh, el, la grave crisis que ha creado la guerra de Rusia en Ucrania <coughs> y la necesidad que hay de solucionar ese problema y volver a la paz. Pero también otro problema que será un tema de la agenda de esta 77 asamblea es la, la diferencia, la división que hay entre los países del mundo, que es más marcada que nunca. El llamado que hace el Papa Francisco a evitar una tercera guerra mundial. Y otro dos temas de, de la Asamblea de la ONU son eh, evitar una crisis alimentaria que asoma vía la guerra de Ucrania y también eh, ponerle trabajo urgente a, para detener lo que ellos llaman la amenaza del de cambio, cambio climático al mundo. Esta asamblea, eh, por donde tendrá que pasar el presidente Luis Abinader el próximo miércoles, dentro de una semana, por eso decía la gente que el presidente iba hoy a Washington, viene mañana, pero tiene que irse el martes o miércoles otra vez, porque él es de los primeros disertantes del evento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ese será otro escenario donde nuestro presidente podrá plantear la preocupación del país respecto a la crisis migratoria que ha creado Haití. La verdad, don Freddy, es que desde que inició este proceso... De globalización y que se empezaron a hacer a través de la o, Organización de, eh, del Comercio, o, OMC, la Organización del Comercio Mundial, antes GAP, ahora OMC. Eh, se utilizaba sobre el hecho de que la, la globalización comercial, la apertura comercial, el intercambio comercial a nivel mundial iba a traer, a crear crecimiento económico y convergencia económica entre los pueblos sobre la idea de que eh, los países menos avanzados, menos desarrollados, los países, como se dice eufemísticamente, los países en vía de desarrollo, iban a poder importar el conocimiento, la tecnología, y eso iba a hacer que los, 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 los países menos avanzados Crecieran con mayor velocidad y que hubiese una convergencia económica. Ha pasado lo contrario. Se ha ampliado desde, desde los últimos, digamos, 30, 40 años que ha estado este proceso de globalización eh, sostenido y cada vez más agresivo. Pues lo que ha pasado es que la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. Pero aparte de eso, hay otro problema. Económico, social que se constituye en político. Y es que también en los países menos avanzados se ha ampliado la brecha entre ricos y, entre ricos y pobres. No cabe la menor duda de que esa idea fracasó y de que hay, buscar, hay que buscar mecanismos para poder erradicar la pobreza. Y no es sobre la base de dádivas, sino a través de políticas económicas de carácter mundial. Que sean solidarias con los países menos pobres, más pobres, y que además sean so, solidarias con los, los sectores de los países pobres que eh, son más vulnerables. Lo mismo tiene que ver con el tema del cambio climático. Hay una verdadera preocupación. El, 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 calentamiento, global es, el calentamiento global es una realidad y los efectos se sienten. Ahora mismo. Hay una temperatura del globo terráqueo peligrosa, que incluso los polos, eh, eh, los glaciares se están derritiendo, la, el, la, el, la, la temperatura mundial ha crecido, el, 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 los océanos se han incrementado, han aumentado su volumen. Hay una serie de, de situaciones que definitivamente... Hay que enfrentarla. Y eso, lamentablemente, solo se puede hacer con un cambio del modelo de producción. Así es. Mire, eh, he estado participando en diferentes escenarios esta semana, en los últimos días, y en todos esos escenarios me he encontrado con un problema común que la gente comenta entre sí. Me refiero al tema de los entaponamientos que se está padeciendo aquí en la ciudad de Santo Domingo, que no hay una arteria de esa de circulación rápida que pueda uno desplazarse a, a, buen, a buen nivel de velocidad para llegar a tiempo a su compromiso. En todas las principales calles de Santo Domingo desde las primeras horas de la mañana hay un taponazo y la gente se lo atribuye. Más que a los apagones, a lo, el, al método que tienen los agentes de la autor, Autoridad Metropolitana del Transporte, que ellos son los que provocan los tapones. Yo estoy convencido de que es así. Y yo yo no sé si es así, pero a mí me gustaría ver más, eh, guiarme por los semáforos y no por los agentes y de la mire, policía. Mire, don Fredio, oiga una cosa. Hace un tiempo... Ahora no, porque ahora hay tantos vehículos que ya, ya nadie puede con eso. Pero hace un tiempo que yo, cuando me encontraba con un tapón impresionante, que yo no veía... La punta. Que, no veía lo que estaba pasando en la posición. <laughs> yo decía, apuesto ah, que hay una mea ahí. Y así mi tuera. Y así era. Así mi Sí, parece que ellos tienen lo, la culpa. Entonces uno hace, yo hago el comentario a los fines de, de que el director de esa institución, que tiene un trabajo tan delicado como es viabilizar el tránsito, eh, tome esa, esa crítica en cuenta y donde hay un semáforo que tiene su luz correspondiente bien, que, lo deje, que, que deje fluir el tránsito con el método del de semáforo, no con el método de la de la policía. Porque yo agarran de repente a Don Freddy y paran un y duran 10 minutos. Eso para Y a veces estaba así Sí, no, y. y yo, yo a veces pienso que viene un amigo de ellos y ellos no quieren que son amigos. No, y, y algún... entonces el, el semáforo es más equitativo. Claro. Por, porque te da, creo que son tres minutos. Claro, por, porque. Por, a cada quien tres minutos. Oiga, don Freddy, porque <coughs> si, si de repente. Que ahí debería de ser cuando ellos entren. Si de repente el semáforo falla y se tapona. Claro, entonces, entonces ellos tienen que... Que ellos de, entran, de tapar o, o si hay uno que, que algún chofer que, que está violando la ley y está provocando un tapón, entonces tú, tú lo llamas a capítulo. Pero no es ellos. Sí, sí, sí. Pa parece que ese reclamo de la población es justo. Y ojalá que a, ese método Freddy, pueda revisarse. A mí me dijeron. Que, que ellos dicen que es bueno hacer tapones. Para ellos ser necesarios. Oye, ¿cuál es el criterio? Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.